Bueno, les contamos ahora que lo siguiente se puede calificar, la verdad es que como un escándalo, porque un ex jerarca de Colonia Dignidad estaba detenido en Italia mientras acá en Chile se realizaban los trámites para su extradición, pero el tribunal italiano lo liberó y esto lo hace argumentando que los documentos no llegaron a tiempo desde nuestro país. Hoy el ciudadano alemán sigue prófugo de la justicia chilena. Considerato uno degli aguzzini del regime di Pinochet in Chile. Así la televisión italiana informaba en septiembre pasado sobre el arresto de Reinhard Töring, ex jerarca de Colonia Dignidad y hombre de confianza de Paul Schäfer, buscado por su participación en la desaparición de Juan Maino Canales, Antonio Lizondo y Elizabeth Recas en mayo de 1976. Él era encargado de operar las máquinas retroexcavadoras con las que se exhumaron ilegalmente los cuerpos. Luego fueron incinerados en el Cerro Chenco y arrojadas las cenizas al río Perquilauquén. Entonces su participación es fundamental y la información que él maneja también. El ciudadano alemán en el año 2004 escapó de Chile. Después de 17 años fue sometido a proceso, dando así una luz de esperanza a los familiares de detenidos desaparecidos. Gracias a que la ministra Paola Plaza dictó un autoprocesamiento en calidad de cómplice por los delitos de secuestro calificado. Por esta razón, Reinhard Töring tenía una orden de captura internacional vigente. Fue detenido el pasado 22 de septiembre en la localidad de Lucca, Italia, mientras vacacionaba. Así, esta se convirtió en la única oportunidad para su extradición, por lo que la Corte de Apelaciones chilena comenzó con los trámites. La oportunidad que tenían los detenidos desaparecidos de la colonia Dignidad y de toda la zona de poder obtener algún resultado sobre todas las investigaciones, ya que sobre todo no hay ningún detenido por casos de lesa humanidad y desapariciones en la colonia. Había plazo hasta el 22 de noviembre para enviar toda la documentación a Italia, pero este lunes el tribunal de Lucca lo dejó en libertad argumentando que los documentos no habían llegado a tiempo desde Chile. Tengo la certeza que eso se pidió dentro del plazo, que es el plazo de 60 días que establece el tratado de extradición con Italia desde que se comunica la detención de la persona que será requerida. Para Margarita es difícil ocultar su desazón. Ya son 45 años desde la última vez que vio a su hermano Juan Maino. El día que desapareció se encontraba trabajando en su tesis de ingeniería junto a Antonio Elizondo. Los acompañaba Elizabeth Recas, funcionaria del Metro de Santiago y pareja de Antonio, quien en ese momento tenía 4 meses de embarazo. Lo único que le puedo decir es que es indignante, tanto del gobierno chileno, del italiano. Le solicito al ministro Larraín, como también al señor Alamán, que nos den una explicación. Porque lo sucedido es de extrema gravedad. Exigimos que las autoridades políticas chilenas se hagan responsables y den respuestas claras a la justicia. La Cancillería explicó que el 19 de noviembre la Embajada de Chile hizo llegar al Ministerio de Justicia italiano los antecedentes correspondientes y ese mismo día se habrían remitido los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Florencia. Tampoco tienen respuesta de por qué la justicia italiana dejó en libertad a Reinhard Töring, perdiendo así la única oportunidad para extraditarlo a Chile.